¿Qué haces acá? Tú no eres bienvenida en esta casa. No pienso poner un pie adentro. ¡Baja tú! Sí, pero dime rápido lo que tengas que decir porque no te tengo mucha paciencia. ¿Eres consciente del daño que le has hecho a Macarena? Eso no es asunto tuyo. Ella vive en mi casa. Ahora es parte de mi familia. Ay, entonces quédatela. Te la regalo. ¿Qué clase de monstruo eres? No tendrá tu sangre, pero tú la criaste en tu casa, al lado de tu hijo. Ella te considera su mamá. No te permito que vengas a criticarme ni recriminarme nada. Yo te hablo como me da la gana. La sangre no define una familia. Lo hacen el amor, el cuidado. Y tú fallaste miserablemente en ser una madre digna de respeto. ¡Wow! Yo sabía que estabas necesitada de amor, Francesca, pero no tanto. Actúas como si Macarena fuera tu hija. Sí, pues es que la tuya brilla por su ausencia, ¿no? ¿Qué sabes de mi vida, bruja infeliz? Sé que te metiste con su ex. Cómo duelen las verdades, ¿no? Aquí la única verdad es que eres una mujer abusiva y repugnante. Una madre tóxica. No te bastó con hacerle la vida imposible a Macarena en su infancia, sino que ahora le revelas brutalmente que no es tu hija. No me cambies de tema, querida. Sabemos que estás terriblemente sola. ¿Dónde están tus nietos? ¿Dónde está tu hija? Sí, todos sabemos que no te soportan. Estás tan sola que le arrebataste su familia a mí, Diego. Ellos se quedaron conmigo porque así lo quisieron. ¿Y cómo culparlos si tu Diego es otro miserable? Se casó conmigo por mi dinero y me fue infiel con una asesina. No lo culpo. ¿Quién va a querer quedarse con una vieja insoportable como tú? ¿Cómo te atreves? ¡Se me salió la canela! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay! Oye, ¿qué? ¿Cómo se te...? ¿Cómo te atreves? ¡Ay! ¡Maldita! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Se matan! ¡Se matan! ¡Señor policía! Oh, una siesta siempre ayuda a aliviar la tensión. ¡Ayúdame! ¡Voy a soltar, mujercita infame! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay, no! ¡Se matan! ¡Se matan! ¡Venga, viene algo! ¡Se matan! ¡Se matan! ¡Se matan! ¡Se matan! ¡Se matan! ¡Se matan! ¡Qué pasa! ¡Doña Francesca es la señora mañosa! ¡Es Antonia! ¡Esto por Macarena! ¡Auxilio! ¡Y esto por traer al mundo al desgraciado de Diego! ¡Diego! ¡Hijo! ¡Suelta! ¡Ay, auxilio! ¡Fran! ¡Mamá! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No me toques! ¡Suelta! ¿Qué? Oh. ¿Quién es? ¡Ay, auxilio! ¡Ay, pasa! ¿Qué son esos gritos? ¡Ay, Jaimito! ¡Jaimito! ¡La moto se volteó! ¡Ay, señor! ¡De qué no aparta! ¡Es la Noni! ¡Se está mechando con la mamá de la Maca! ¡Sí, esa vieja! ¡Se está mechando! ¡Esto no me lo pierdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te casaste con esta mujer? ¡Casi me mata esa loca! ¡Ganas no me faltaron! No entiendo nada. Ni yo. Bueno, todo muy entretenido, pero cuéntenle el chisme completo. Pues, ¿qué ha pasado? Parece que doña Francesca le ha estado reclamando a don Diego por haberse calateado y la otra doña le está defendiendo, sí. ¿Ah? Es mejor que nos vayamos a la casa. Ven, vamos. No, no hay que... Es mejor que todos se enteren de una vez. ¿Quieren saber qué está pasando? Sí. Pasa que a mis 33 años me entero que mi vida es una farsa. Que mi mamá no es mi mamá. Ah, eso era. Por poco y le acierto. ¿Cómo come, pues? No tengo hambre.
Entonces lo ponemos acá y lo guardamos para más tarde. No, no. Llévatelo a la cocina, Mike. No voy a comer. Está bien. Hola. Hola. Acá. ¿Cómo sigues? Podría estar peor. Lo siento. Lo más increíble es que, a pesar de todo lo que has pasado, te has convertido en la persona que eres. Uh-huh. ¿Insegura? ¿Con baja autoestima? No. No, maravillosa, generosa, optimista. Sí, yo con la mitad de tus problemas me volví una chibola engreída y caprichosa. Lo sigue siendo, hermanita. Oye, ya no tanto. Sí, claro. Oye. Bueno, dile a Francesca que te defienda. Qué miedo. Se excedió. Pero me gustó que me defendiera. Bueno, hay que admitir que mi abuela es intensita, ¿eh? No lo voy a saber. Pero mi camino ya es una exageración. ¿Les dijiste a los chicos que vengan a tomar desayuno? Sí, claro, pero están muy ocupados, tienen un día difícil, ¿no? No quieren venir, ¿no? Están molestos contigo, mamá. ¿Molestos conmigo? A nadie le importa lo que yo he sufrido, lo que yo he tenido que sacrificar al tener que criar una hija que no era mía. Y encima fruto de un engaño, de una traición. No, a nadie le importa. Me duele, Diego. Porque yo a mis nietos, a tus hijos, les he dado solo amor. Y ayer me miraban como si yo fuera el mismo demonio. Ninguno de los dos ha tenido la gentileza de llamarme ni de preguntarme cómo estaba. Mamá, ¿por qué no hablas con Macarena y haces las paces? Ah. Ella te quiere mucho. Ayer te lo dije, de alguna manera, ella es tu hija y tú eres su mamá. Había quedado. Se fue temprano. ¿Cómo te sientes? Rara, pero a la vez liberada. Cualquier cosa que necesites, estamos para apoyarte. Sí. Sí. Gracias, Francesca. Pocas veces me han defendido con tanta furia. ¿Calle? Y iba a decir pasión. Es que esa mujer me saca de quicio. Yo no vi lo que sucedió, señorita Macarena, pero también lo lamento mucho. Como reza el dicho, la familia es la que uno elige. Por eso ustedes son la mía. Déjeme neceser. Ya vengo. ¿No quieres ir al teatro? Jaime Nieto estrenó una obra. Hola. Hermanita, estoy yendo a dejar a mamá al aeropuerto por si quieres salir a despedirte de ella. No quiero. Te entiendo. ¿Todo bien? Sí. ¿Tu abuela? Se regresa a Madrid.
Que tengas un buen viaje, abuela. Gracias. Los llamo apenas aterriza el avión. Sí, claro. ¿Y no me van a dar un abrazo? Chao, abuela. Chao. Que tengas un buen viaje. Adiós, mamá.